Pues bueno amigos, de para ti, como les dije, hoy tenemos un programa realmente especial, porque está con nosotros nada más y nada menos que Alejandra Andrade, que viene a presumirnos esta primera entrega de una saga que yo sé que muchos de ustedes ya conocen perfectamente, pero que en esta ocasión viene pues ya en nuestro idioma, verdad? En español, luna de medianoche es el título de esta primera entrega y está con nosotros Alejandra Andrade. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Jonathan, muy bien y muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Oye, antes que nada, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre esta idea, este proyecto, porque si bien se dice que todos los autores hispanos eh, son guerreros de las letras, guerreros de, de la pluma, y que es realmente una aventura el poder hacer una saga exitosa como es tu caso, ahora eh, contigo hay un doble mérito, porque si bien cualquier libro siempre ayuda a este proceso de alfabetizar, ¿no? Que de pronto pareciera que un tanto extraño, ¿no? Decir, ¿cómo? O sea, en 2023 todavía hay gente que no se va a leer, hay gente que todavía no se acerca a un libro, y es verdad, ¿no? O sea, independientemente de el analfabetismo okay, que hay, hay mucha gente que no se acerca a un libro, que no se acerca a, pues, a la lectura como tal, y ahora menos en inglés. Y sí. tú has logrado las dos cosas. Primero, acercar al público a los libros, y luego también acercarlo a otro idioma, a la lectura en inglés, que me pareció muy interesante la manera en la que lo hiciste, una manera también muy eh, proactiva para dar a conocer esta saga en otras tierras, ¿verdad? En otros lares. Cuéntanos un poco sobre este génesis que da eh, origen a este libro del cual vamos a hablar justo ahora, esta versión en español, pero cuéntanos de aquellos momentos en los que estabas presentando esta saga en inglés. Claro, eh, pues sí. Eh. Curiosamente, escribo en inglés y luego ya eh, pues fue que surgió este proyecto con Planeta para poder realizar las traducciones, ¿no? Pero sí, es, es muy interesante eso que comentas, lo de los idiomas, porque en mi caso creo que hubo mucha gente que, que pues al yo ser mexicana, eh, pues la gente decía, ay, se enteraba de mi libro y todo y decían ¿sabes qué? Voy a practicar mi inglés leyéndolo, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho porque si bien, pues ya pienso que ahorita está como de moda leer otra vez, porque yo siento que cuando yo era adolescente eh, o al principio de mis veinte, realmente yo, yo, no, yo no sentía que hubiera así como una comunidad de lectores. De mi edad, ¿no? Como que leer era de señoras, o <laughs> no sé. O sea, entonces, y a mí me gustaba mucho leer desde siempre, ¿no? Desde la escuela y todo. Entonces, como que ahorita me, me, me resulta muy interesante, muy padre ver que los jóvenes ya están creando como esta nueva oleada de, de, de nuevos lectores y que están muy involucrados. Y, y pues en mi caso, a mí me dio mucha satisfacción, como te comento, que, que utilizaran mi libro también como decir, ¿sabes qué? Ya me voy a aventar a leer algo en inglés, porque igual hay gente que está aprendiendo o que ya saben, pero que les da miedo meterse, ¿no? Eh, a agarrar un libro y decir, pero lo voy a entender, lo voy a poder. Y yo creo que la manera en la que está escrito y todo es una manera que, que, que puede ayudar mucho a, a estas personas que quieren, como, aventarse por primera vez a hacerlo. Eh, y a la vez, pues también, como comentabas, de igual forma, el poder ofrecer esta historia a mucha más gente, ¿no? con inglés y ahora con español, pues ya, ya estamos como que, de cierta forma, palomeando un, un mercado grande. Oye, y aparte, eh, antes de entrar de lleno a la historia de Luna de Medianoche, me gustaría también... Eh, ¡Ah! Pues que platiquemos sobre esta sensación que, como autores, tienen de pronto de entregar sus personajes, de entregar estos universos al mundo entero, y cada uno de nosotros vamos haciendo, pues también parte de nuestra vida, parte de nuestra existencia, estos personajes, estas historias. En este caso, además de preguntarte sobre tu sensación al ver que de pronto eh, Billy. Caleb, etcétera, estuvieran ya en boca de muchas personas, hubieran teorías, ¿no? De qué va a pasar en el siguiente libro, qué va a ocurrir, incluso hasta fanfics que te han escrito, ¿no? Con, con sus propias eh, historias alternas, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cuál fue tu sensación al entregarlos al mundo, ver que ya estaban también siendo abrazados por los lectores y también ahora que ya tienes este primer volumen en español? ¿Qué tan involucrada estuviste en la traducción? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Fue extraño de pronto releerte sí, en tu buena. idioma? Sí, mira, pues para empezar, yo creo que la, la respuesta ha sido muy buena de la gente desde que los lancé en inglés. Y lo que más me ha gustado dentro de toda esta experiencia es la interacción con los lectores. Yo creo que eso me ha dado mucha satisfacción el poder conectar con la gente en Instagram, ver la, los videos que suben, de repente suben sus reseñas con no sé un reel o un no sé los TikToks eh, y que suben o, como también como mood boards en donde suben como sus fotos de Pinterest y dicen bueno esta es Billy y esta es no sé la historia así como el estéric del, del, del libro y todo eso para mí fue y ha sido y sigue siendo eh, una parte importantísima y que me ayuda mucho, como que me sigue, me anima mucho a seguir, ¿no? Porque yo veo, bueno, estos personajes sí han gustado y son importantes, ¿no? Para la gente, o sea, la gente se encariña con ellos como que si sí, realmente sienten que los conocen, ¿no? Y sienten esta necesidad de como mostrarlos en sus redes, de compartirlo a sus seguidores y todo. Y, y pues a mí me hace muy feliz meterme a Instagram y ver... Eh, pues todos estos posts te digo, hay veces que videos que digo, wow, o sea, que hasta luego yo los subo, porque digo, o sea, y tengo todo guardado, y también, pues, los mensajes de la gente que igual me empiezan a decir todo lo que piensan, como dices, todas sus teorías. Yo pienso que va a pasar esto, yo pienso que va a pasar lo otro, o lo que sea, yo quiero que pase esto. También me dicen, de repente, como que me mandan sus listas de quiero que pase esto, y yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Este, entonces, sí, sí, ha sido este, muy interesante. Y luego la otra pregunta que me hiciste, que ya se me, se me olvidó. Un poquito, ¿cómo fue releerte ahora en español? ¿Estuviste involucrada en la, en la traducción o te llegó sí. tal cual la edición, la empezaste a leer? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fíjate que, que estoy muy agradecida este, porque pues todo el equipo de edición eh, sí me involucraron bastante y pues para mí era importante porque mmm, pienso que más que nada en este libro también es un libro muy multicultural, en el sentido de hay personas, personajes como que de diferentes lugares del mundo y cada uno tiene su manera de decir las cosas, de hablar o de decir las cosas en su idioma, de repente hay unos que hablan en francés, otros en sueco, unos están en inglés, luego el otro habla con él en español, como que lo quise hacer pues muy natural, el día a día pasa, y más uh -huh. si vives en una ciudad como Nueva York, no todo el mundo te habla en inglés, o sea, o sí todos hablan inglés, pero todos vienen de algún lado no entonces Exacto. como generar pues eso que se hace muy realista el, el como esta situación multicultural que se puede vivir eh, estando en una ciudad como esa no entonces para mí era muy importante el tema de la traducción por esa misma razón decía bueno cómo se van a manejar ciertas palabras y cosas y apodos y todo no pero como te comento, sí el equipo de edición me 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 involucró muchísimo básicamente lo que, el, el cómo se trabajó es, eh, pues Planeta se encarga de la traducción, me mandan un manuscrito y me daban la oportunidad yo de revisarlo completamente y de hacer mis anotaciones, en donde yo decía, no, bueno, mira, a esto me refiero más a esto o esto me gustaría que mejor le dijera así o, sí, o sea, como que ya afinarlo y como que yo ya le di mi toque también a la versión en español, en donde, pues, como quien dice, todo está aprobado por mí. <laughs> Entonces, pues sí, el, el lector se puede quedar más tranquilo porque, pues, casi siempre, pues, en todas las traducciones, la gente a veces, siempre, el lector siempre va a tener miedo de, uh -huh. de que sea fidedigno y todo. Y la verdad es que, pues, yo, quiero, yo pienso que, que, digo, yo, Planeta, estoy encantadísima porque yo confío mucho en ellos y, y pienso que hicieron un excelente trabajo. Entonces, por esa parte sí fue muy interesante leer a mis personajes en español y, y me gustó muchísimo. O sea, yo quedé feliz. Incluso hay algunos personajes que yo, así como que, ay, wow, suena bien diferente, pero padre. O sea, como que uno suena más mandón, uno suena más así, como que en español decir las mismas frases a veces suenan diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí eso me gustó muchísimo. También fue como que completamente, no sé, leer leerlos de, de, de otra perspectiva y lo disfruté mucho. Y hablando justamente del trabajo de Planeta, aquí tenemos eh, la portada ya en español, ¿verdad? Eh, me encanta el arte, me encanta que de una u otra manera eh, se respetaron cosas de la edición eh, original, pero que hacen también de esta edición, como bien comenta, sale una edición que vale la pena tener que si ya tienen la saga en inglés, vale la pena tenerla en español. Creo que se convierten en estas piezas también coleccionables, ¿no? O sea, un libro al final del día es un buen compañero. Y por favor, chicos, después no estén lamentando que ya no encuentran la versión física. Porque además, pues ya se están reactivando las eh, ferias de libros, ya se están reactivando las dinámicas para que en algún momento, pues también puedan conocerte, puedan intercambiar opiniones face to face y pues llevarse tu rúbrica, ¿no? Y eso no hay como tener el, el libro físico. O sea, claro. yo dirás anticuado, pero no sabes cómo disfruto abrir el libro, no sé de palparlo, ¿no? Y pues más cuando crees. te reencuentras con estos viejos amigos, ¿no? Ahora entrando a la historia para quienes no están muy familiarizadas, o familiarizados, les comentamos que bueno, o sea, decimos viejos amigos porque este libro es un tanto, sobre todo en el arranque, esta aventura de crecer, ¿no? Esta aventura que todos tenemos, de pronto cuando empiezas una década y es cambios y son movimientos a nivel personal, en este caso con la protagonista incluso geográfico, ¿no? Social y, y, y todo lo que va a representar en su vida, en su destino a partir de ese momento, ¿no? Tenemos otros personajes muy interesantes como Caleb, Thomas. Eh, cuéntanos un poco del arranque de esta historia, de cómo a Billy le cambia la vida de, después de mudarse de, de París a Nueva York y cómo va a enfrentar estos cambios. Sí, pues mira, eh, para mí el tema de desarrollo de personajes era una de las cosas más importantes que yo quería explorar en la historia, ¿no? Porque de pronto podemos ver a, a una, de lejos, podemos Ajá. ver a, a Billy como, como una persona, una joven que tiene una vida glamurosa, por así decir, entre comillas, ¿no? Y, y, que, y que igual y mucha gente podría aspirar a una vida así, ¿no? de pues vivo en la embajada americana en parís y vivo y tengo guardaespaldas y como que de lejos se ve bonito o interesante pero ya que te metes y realmente conoces la personalidad de la persona y sus experiencias sus vivencias, su su estado emocional no ya dices oye bueno pues no es tan glamuroso como pensábamos no entonces eh, creo que para mí esa parte es importante, el, el no dejarnos llevar por las apariencias y realmente pues conocer a los personajes y, y realmente el ver su crecimiento. En este caso, Billy está pasando por muchos cambios, pero ella está acostumbrada, ¿no? Desde niña la han estado moviendo de aquí a allá, de ciudades y luego pierde a su mamá, entonces ella ya realmente termina como que sintiéndose cómoda dentro de esta situación como paralizada en la que ella se encontraba, no, en donde pues su papá la tenía muy eh, sobreprotegida y muy aprensivo con ella. Entonces pues ella ya como que cae en un estado así de de, de 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 estar paralizada, pero al final del día ella pues siempre tiene esa espinita dentro de ella de decir qué es lo que quiero para mi vida realmente, ¿no? Y ella sabe que quiere libertad más que nada. Entonces algo que ella pues, nunca pudo hasta la fecha experimentar entonces yo creo que cuando llega ese cambio, ese momento en donde se regresan a Nueva York y, y pues ella ya tiene 20 años y va a empezar a, a experimentar lo que es pues ser una joven de 20 años en Nueva York con todas estas experiencias y nuevos amigos y nuevo todo pues ahí es en donde se, se, se empieza a poner interesante la cosa ¿no? y, y hay mucho de donde explorar y estas situaciones que le van a pasar a ella la van a ir formando y haciéndola que crezca, ¿no? Que eso es lo que queremos, verla crecer, verla este, realmente lograr los objetivos que ella quiere y para su vida, ¿no? Exactamente. Y algo que me gusta mucho de la saga Moonstrock es que es realmente una saga que va eh, creciendo de una manera orgánica, que va de algo, vamos a llamarlo entre comillas simple, algo mucho más complejo como la vida misma en ocasiones, ¿no? Y que además cada uno de los libros se va... Eh, Va formando una amalgama muy bien conformada. Eh, ¿Cómo fue también ese proceso? Y te lo pregunto, porque de pronto conocemos sagas, ¿no? Vamos, hay que ser honestos, en donde se sienten <coughs> forzadas hasta cierto punto, ¿no? Como que la segunda entrega uno dice, ok, pero ya la tercera ya... Y aquí no, aquí al contrario, o sea, y no les vamos a hacer spoilers, chicos... Pero hay incluso uno en donde, un, un volumen en donde nos quedamos todos así, ¿no? De que, oye, no, por favor, ¿qué está ocurriendo? Y ya sí, estábamos sí. ansiosos, ¿no? De saber, eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te, te resultó sencillo eh, al final del día poder conformar esta saga? Mira, es que, no sé, es muy extraño, pero, y no es porque sea mía y porque yo la escribí, pero... Pienso que este es uno de esos casos en donde, al menos yo, mi opinión es, el 2 me gusta más que el 1, el 3 me gusta más que el 2, el de Caleb me gusta más que todo. O sea, como que siento que, 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 como que la historia se va afianzando más conforme va pasando el tiempo. O sea, esa es mi opinión, ¿no? Que, que si bien el primer libro sí pasan muchas cosas, pero también es, es como una introducción al mundo de Billy no como quien dice tu enciclopedia para entender quién es quién qué ha pasado qué no y que y como que digas ok, ya sé ya sé quiénes son los jugadores no y ahora sí nos vamos a aventar entonces como que en el segundo todo empieza mucho más rápido o sea como que empieza ya no o sea ya no baja el ritmo desde que empieza y acaba muy explosivamente entonces ahí es en donde yo como que yo siempre digo si yo logro que, que mi lector llegue a ese final de ese segundo ya es mío, ya es mío, mío, pero para siempre. O sea, ya, o sea, esta persona ya va a terminar de leer la serie completa. O sea, eso es lo que yo pienso. Entonces, porque así es como lo he visto. Este, y, y es por lo mismo que te digo: que, que, que los personajes van cobrando tanta vida, tanta, van generando tanta personalidad y, y crecimiento que al final del día, como eso fue en lo que más me enfoqué. Eh, que toda esa, esa psicología y todo se fuera desarrollando. Entonces yo creo que, no sé, eso es lo que, lo que ha generado que, que el lector se quede y que quiera terminar, ¿no? Porque también involucro a, a tantos personajes más, no es nada más ella, o sea, no, no es nada más Billy y esto, Billy y el otro, o sea, a pesar de que ella está siendo la protagonista y es la narradora principal también involucra a otros personajes y te platica y te explica qué está pasando con los que están a su alrededor. Y al final del día, pues esas historias también importan, ¿no? De las personas secundarias. O sea, yo a veces veo como hay historias donde hay cuatro personajes y también, y que, y que y las disfruto mucho y me pico igual y todo, pero es como que la, la, la principal tiene una amiga y ya. Y, y, y todo sucede así como que vamos a ver si se enamora ella y no si sí me explico y que igual te picas porque está escrito también para que sí pero como que acá son tantos personajes son como alrededor de ya más de 100 uh -huh. eh, ya ahorita en lo que yo voy del cuarto libro entonces pues claro que te va a dar curiosidad oye y la amiga qué va a pasar siempre con quien a quién va a escoger y el amigo y el otro guardaespaldas qué pasó y así y así te vas y así te vas entonces yo creo que eso ha permitido que la historia crezca y que merezca la pena tener una, continua, una continuidad, ¿no? Y que no, no lo sientas como que hay más de lo mismo o, o ya está forzado, como dices tú. Realmente, si lo ves así, es como un libro muy largo que tuve que cortar en varias secciones. Exactamente, que yo creo que obedece justo a lo que comentabas hace rato, ¿no? El hecho de tener personajes bien cimentados, bien desarrollados, un trabajo de mesa que se, que se observa perfectamente. Muchos de los lectores eh, quizá no lo sepan, chicos, eh, estamos muy acostumbrados a verlo de pronto en los making of de series, de películas. Pero para la realización de un libro también hay mucho trabajo de mesa, también hay muchas ideas, bocetos, etcétera, que seguramente ya le tendrá ahí en una carpeta muy especial. Ojalá que algún día también hagas un libro por ahí de, de lo que no se vio, ¿verdad? De todos estos eh, trabajos de mesa, porque son bien interesantes y es la gestación no de cada uno de estos personajes que, al estar tan bien cimentados, pues permiten justo eso, ¿no? Tener un crecimiento orgánico que te lleva a querer descubrir como lector sus historias, y pues a ti como autora, a tener eh, la pluma suficiente para contarnos al respecto de ellos. Y justo eh, hoy día que hablamos de buenas historias y que también los grandes estudios, eh, las plataformas comienzan a echar ojo a estos libros, a estos fenómenos de ventas, ¿te gustaría en algún momento que se realizara alguna serie, alguna película basada en esta saga o no te gustaría tanto? Pues mira, yo creo que al menos en mi caso como, como escritor yo pienso que eso es como un, un sueño, ¿no? Que... Uh -huh que alguien piense que tu historia es lo suficientemente buena para, para quererlo llevar ya a ese nivel, a ese nivel de, porque quieras o no, tristemente, como lo decíamos al inicio, no todo el mundo lee, ¿no? Uh -huh. Si a pesar de que ahorita hoy en día ya es mucho más común eh, que los jóvenes lean y todo, hay adultos, o sea, de todas las edades que pues no leen y no tienen nada de malo porque pues... Cada quien tiene su, su manera en la que le gusta pasar el rato, y, y pues ahorita el, todo el tema de la televisión, el cine, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces ya estás hablando en que tu historia podría llegar a muchísimas, o sea, más gente, ya ya estás abarcando, como que dice, las masas de una sí. manera completa. Entonces, por ese lado, yo creo que el que más gente pudiera conocer la historia. Pues claro que sí, o sea, sería pues increíble, ¿no? <laughs> sería una situación muy muy padre. Y sí me llega también muchos comentarios de que es que, que sea una serie, ya urge la serie, y digan, pues sí, o esperemos que algún día, eh, que se venda mucho el libro <laughs> y que a la gente le guste mucho y ojalá en un futuro algo así suceda. ¿Y tienes, es como que una carita para Billy, para Caleb? ¿O no has pensado en algún famoso internacional nacional que te gustaría? Así cuando dejas eh, volar la imaginación. Fíjate que sí, de hecho en mi página de Instagram yo comparto muchísimas cosas de, de todo esto, de mi proceso. Eh, sí tengo eh, ciertas personas que tengo muy marcadas para algunos, eh, para algunos de los personajes, otros que es así como que lo veo más en mi cabeza y no logro eh, así como identificar a quién podría ser, pero sí tengo varios posts en donde pongo a quién podría ser cada personaje. <coughs> La entrada, eh, Caleb. Solo lo veo como Rubén Cortada. Rubén Cortada, no okay. sé si es, es, es este actor que es cubano y, y sale en muchas series españolas. Yo a él lo veo y digo: es que es el, o sea, no, no, no puedo pensar en nadie más. Yo siempre se los estoy ahí como medio forzando a los lectores. Bien, <laughs> sí, este es que le oigan, ¿ok? No, pero de todos modos, me gusta. De hecho, cuando subo estos posts, no lo pongo de manera principal, como que subo una foto del libro y les digo: denle denles swipe oh. si quieren ver, porque no me gusta imponer. Así tampoco todos los personajes de, oigan, ellos son, y como que pues me gusta que la gente se imagine, que cada quien haga su versión del personaje, porque William, aunque pues no tiene barba, hay gente que me dice, no, es que yo me lo imagino con barba, y yo, pues qué padre, o sea, porque igual y así les gusta más. Entonces digo, cada quien, no sé sea, yo te doy como que una base y ya tú te lo puedes como... Llevar más a, a la imaginación, <laughs> dejar volar la imaginación en cuanto a personajes, pero sí es muy bonito ver que también la gente me mande sus opciones, que me dicen yo lo veo así, yo me imagino a él, a él y a él así, y me mandan sus fotos y todo, entonces está padre, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además, este es una interacción también muy bonita porque se van decretando, ¿verdad? Y al rato seguramente ya lo estaremos viendo y diremos: mira, mira qué bien, ya lo había dicho Ale, <laughs> ahí sí, está. Eh, y justo también algo que me gusta mucho de, de tu pluma, de esta saga, es que, y hace rato les decía, ¿no? Hagan lo posible por tener el libro físico porque es un libro que está también bien escrito y tu pluma es tan amistosa que lo puede disfrutar toda la familia. Y eso sí me gustaría eh, acotarlo en esta ocasión, Ale, porque vean, ahí está la portada, vayan por favor a su librería más cercana, porque la verdad es que mucha gente de pronto eh, me, me puede molestar un tanto de confesar cuando dicen, ay, es que es lectura juvenil, ¿no? Y, y, y como que lo ven así, ¿no? Como por sobre el hombro, como que no me va a gustar. Y les acercas el libro, lo empiezan a leer y empiezan ahora sí que a engancharse con los personajes, porque al final del día yo lo veo como una historia, eh, te repito, que va de lo, de lo más simple a lo más complejo conforme van avanzando eh, las páginas, los capítulos, que además eh, todos nos podemos identificar porque todos vivimos esta experiencia del crecimiento, de, de las nuevas etapas, de descubrir muchas cosas en nuestra vida. Entonces creo que si un adolescente por ahí... Eh, lo está leyendo pues podrá de cierta manera ver qué él espera, ¿no? Ahora sí que advertencia spoiler chicos, ahí va un poco. Y la gente, eh, papá, mamá, etcétera, en casa que lo leen, van a poder también reflexionar sobre muchas cosas, identificarse de muchas otras y disfrutarlo a la par, ¿no? Entonces, creo que es una inversión este libro, es una inversión esta saga, que no se queda solamente en el estante de, de, del joven, del adolescente en casa, sino de toda la familia. Y eso también se agradece, porque hay muchas veces que los libros están también tan limitados que, que resulta imposible que sean disfrutados por toda la familia. Y creo que el caso de tu saga es una excepción a esta regla, ¿no? Moonstruck se puede disfrutar eh, por toda la familia sin, ma sin mayor problema. Sí, fíjate que, que tienes mucha razón en ese aspecto porque si tengo, me pasa que tengo la mamá y la hija que las dos lo leyeron y vienen y, y las dos, o sea, primero me escribe la mamá y lo me dice, ya, ya mi hija lo va a leer y luego me escribe la hija y, y así me ha pasado muchas veces en donde realmente ya las dos... Está, y está padre porque ya se genera también una conversación como dices tú en familia en donde la mamá y la hija están hablando del tema no incluso acá también hasta el esposo el esposo de una amiga lo leyó y estaba o sea y estaba de que ya los dos platicaban todo el día de eso y haciendo como dices tú, sus suposiciones y todo y él ya lo decía hasta me decía ah es que ya me voy dando cuenta que soy fan del romance y yo pues es que al final del día son emociones que es mucho lo claro. que yo trato de permear con mi trabajo es a través de la historia, generarte emociones, que tú te sientas, que te enojes, que te, que, que, que te emociones, que te enamores a través de la historia, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer que, que, que tú pases por todo ese, eh, ese caminito de emociones que yo quiero que sientas, pues ya, o sea, yo me siento como que ya la hice, ¿no? Especialmente, pues los momentos de tristeza, los momentos de. De, que de llorar, o sea, que, que también se genera muchísimo, especialmente el segundo libro, que es muy emocional al principio el tercero, igual. este Y no es que me guste hacerlos llorar, pero pues sí me gusta, o sea, <laughs> pero sí me gusta también que, que me puedan compartir este, o sea, me ha pasado que me, o sea, una chava hasta me estaba diciendo, no, es que ya hasta quiero cortar a mi novio porque, y yo, no, 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 porque yo quiero que sea así como este, y yo, no, 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 a ver, un, o sea, se, se meten tanto en la historia que mis mm -hmm. ya estoy dudando de mi relación, y yo no, pero no, a ver, vamos a ver, y me pongo a platicar. Porque si sí les digo, a ver, o sea, es ficción, pero de todos modos, o sea, les mueve tanto que hasta permean esa emoción a su vida real, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, para mí eso, pues, no sé, es como que demasiado demasiado padre poderlo vivir y experimentar con los lectores. Oye, Ale, y aparte de movernos emociones y transmitirnos las mismas en, en cada uno de los volúmenes de esta saga, también te has convertido en una inspiración. Eh, sobre todo para tu público más joven, ¿no? Para todas estas adolescentes que sueñan en algún momento convertir sus sueños en realidad, no solamente quizá algunas habrá, ¿no? Que también quieran incursionar en el mundo de las letras, pero no habrán otras tantas que tienen otros eh, sueños diversos y ven en ti una historia de éxito, una historia de que sí se pueden lograr las cosas, de que es verdad, que no es algo eh, en la ficción, en la pantalla, eres de carne y hueso y eres un ejemplo a seguir. ¿Cómo te sientes al respecto y qué mensaje le mandarías justo a... A estas chicas que sean, pues de cierta forma, inspirado en tu historia de éxito. Claro, pues mira, yo realmente, eh, sí, para mí fue un proceso muy importante porque yo pienso que yo soy una persona muy curiosa y me llama la atención todo. O sea, yo soy de las de que yo quería ser doctora, maestra, o sea, todo, todo, todo me llama la atención. Yo, como que quería vivir y experimentar todo y eso a la vez, eh, yo me he dedicado a muchas cosas por eso. Porque quiero experimentar y vivir eh, la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que mucho eh, todo esto empieza con el yo intentando muchas cosas diferentes, pero como que me daba mucha emoción el empezarlas uh -huh. y luego el empezar y el proyecto y esto y luego yo ya como que a un punto en donde yo perdí interés y ya no le haga seguimiento y se truncaba. Y así, y así. O sea, yo de carrera me cambié como cuatro veces, cinco veces, ya no sé. Este, o sea, muy así como el quererte comer el mundo, ¿no? Y, y entonces, cuando empecé con los libros, pues yo tenía mucho miedo cuando me dije a mí misma, voy a escribir un libro. Y yo decía, bueno, va a ser una cosa más de las que has hecho, ¿no? Uh -huh. y, y yo dije, no, no me lo puedo permitir. O sea, yo decía, esta va a ser mi prueba final. Con esto me voy a comprobar a mí misma que sí puedo terminar algo que empiezo y no nada más terminarlo, sino darle ese seguimiento, mantenerlo vivo, ¿no? Ajá. Que es algo que yo nunca había podido lograr. O sea, entonces, si sí era muy buena para empezarlo y esto, y arrancar, pero luego ya como que no. Entonces, yo decía, no, 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 con esto me voy a graduar <laughs> ya como que de, de, de poder hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que yo no... Ahí, ahí sí yo fue como una prueba mental, física, todo en donde dije, lo hago porque lo hago. Esto lo acabo porque lo acabo. Entonces yo por eso empecé a escribir en 2020, en, en mayo, y en un año terminé los tres libros. Pero, wow. fue, pero para mí pues fue muy impactante porque me permití... El poder terminar, o sea, la historia, ¿no? Que, que ya, ya lo de ella fue como más, bueno, ya lo, ahora lo voy a convertir en esto, o sea, sigo sin terminar todavía, ¿no? Me falta el quinto libro para cerrar la serie, pero yo ya ahorita ya tengo la confianza de que sí va a ser así, ¿no? O sea, yo ya no estoy, o sea, esa, como quien dice, actitud de miedo de decir, voy a poder o no, como que ya lo superé, ya ahorita ya estoy como montada en esto, ya digo, ya no lo puedo dejar de hacer. O sea, esto es algo que ya me da demasiada satisfacción, pero que siento que, pues, todo lo que viví antes me ayudó a poder llegar al punto en donde estoy ahorita, de poder apreciar mucho la satisfacción de terminar algo que empiezas uh -huh. y de mantenerlo vivo, ¿no? Porque, pues, ya publicas los libros, pero hay que promocionarlos, ¿no? Y hay que seguir haciendo una serie de cosas para que, pues, ese libro se mantenga eh, vivo y, entre y que siga siendo relevante y todo, ¿no? Entonces, yo creo que mi consejo es simplemente hacerlo, decir, lo voy a empezar y lo voy a acabar y ponerte metas diarias. O sea, yo mi meta cuando, cuando yo estoy escribiendo, yo lo que hago es diario, aunque sea, sí, sí, aunque sea en un día que dices, no puedo, solo cinco minutos, pero diario abre tu archivo, diario eh, voltealo a ver, porque si no pasan días y es muy fácil desprenderte. Uh -huh. Y pues ya, 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 ya se me olvidó, ya estoy con otras cosas. Pero si diario te metes, es como que te mantienes como enganchado a la historia y, o al proyecto que sea que quieran hacer. Entonces es, es, es como un compromiso diario y, y sin pensarle mucho. Es esto, sin pensarlo, es lo es nada más hacerlo. Y si hay una lista, pues la vas palomeando, pero. Lo haces, o sea, es como decir, lo hago porque lo hago. Exactamente, exactamente. Y ustedes chicos, por favor, ahora sí que, ah, no, porque lo deben de hacer, vayan y compren este libro. Es una inversión. Es de verdad que no se van a arrepentir y espero que pues para los curiosos que van a ir a comprarlo y lo van a disfrutar, nos dejen aquí abajo sus comentarios, igual en las redes de Ale, la gente que ya sigue esta saga, que nos deje sus comentarios, sus saluditos también y obviamente que estén pendientes de las redes sociales de nuestra invitada que están apareciendo también en la pantalla y algo, eh, un mensaje final que quieras compartirnos, Ale, antes de despedirnos. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que si le dan la oportunidad al libro, este, que les guste mucho y que ya saben que siempre tengo abiertas mis redes para platicar, para que me escriban, me compartan, lo que quieran. Yo siempre estoy eh, disponible. Pues muchísimas gracias, Ale, por tu tiempo. Felicidades por esta edición en gracias. español. Y aquí ya sabes que para ti, TV, tienes tu casa. Cuando quieras regresar, serás cordialmente bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Hasta pronto. Bye. you